Mi nombre es Natalia Litvinova, soy poeta, traductora de poetas rusos y también editora de Chantén. Yo soy Flavia Costa, soy escritora, traductora, también soy docente en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años. Soy Dolores Reyes, soy docente y escritora y soy activista feminista. Bueno, mi nombre es Marilyn Contardi, hago películas y también escribo poemas. Vivo en Buenos Aires desde los 10 años de edad. Yo nací en Gomel, es una ciudad no tan pequeña de Bielorrusia. En mi obra trato temas como el exilio, el traslado, también el desarraigo y sobre todo la vida de mi familia, los recuerdos un poco astillados, ya que muchas cosas de las que he vivido también las transformo en ficción. Y es un material accesible para mí, para trabajar en la poesía. Mi escritura en realidad siempre están apareciendo y desapareciendo los personajes de mi familia. Está mi padre, que está en mi primer libro, pero ya en el segundo y mi tercer libro y en el último aparecen más que nada las mujeres y creo que en principio sí fue inconsciente, pero después me di cuenta que las que transmitían historias, las que dejaban un legado oral eran las mujeres, no los hombres. Los hombres de mi familia en general fueron personajes bastante callados y dedicados a otros temas, mientras que las mujeres compartían anécdotas, chismes, historias y enseñaban a partir de la palabra oral. Cuando era niña iba al campo, a la casa de mi abuela, que era campesina, y trabajaba en la tierra hasta la noche, hasta el anochecer, y dormíamos todos en la misma habitación porque no había otra, y me hacía la dormida y escuchaba sus relatos, eran relatos algunos sobre la vida en el campo, sobre las vecinas, sobre las vacas que se robaban o gallinas que se robaban, pero también, bueno, se hablaba de los dolores y de las tragedias y tenía esa posibilidad de escucharlas y esos recuerdos me impactan, me siguen impactando hasta el día de hoy. Y hace poquito escribí un libro que se llama Cesto de Trenzas, que trata todos estos temas desde una mirada también infantil, pero pude aportar también desde una ficción y involucrar a mi madre también en esos temas. Cuando uno escribe y no piensa directamente en la infancia, pero evidentemente está atravesada o está impulsado todo lo que uno escribe por algo que empezó en la infancia. Yo podría repetir lo que creo que es Mario Trejo que dijo, tengo dos patrias, la infancia y la poesía. Es algo que me parece que le pasa a muchos, si no a todos, ¿sí? Porque la infancia es un periodo muy importante y Creo que no termina con el crecimiento de uno, sino que sigue, a pesar, en cuerpos de adultos sigue todavía la infancia. Así que creo que mucho de lo que yo hago viene de aquella época de la infancia. Digamos, en cuanto a lo que yo escribo, no hay, por mi parte, investigación o búsqueda de algún tipo de material que se refiera a la materia o al tema que estoy por... Porque en realidad esto... un poco me parece que pasa con los poemas que yo escribo y que otros, que digamos que se ve en otros poetas, es que la idea de escribir algo viene porque hay algo que quiere ser dicho y uno escribe, de manera que no hay investigación previa, no hay nada, es el impulso. Es eso nada más. Ni bien empecé a leer, empecé a escribir. Y tuve como una relación siempre cercana entre la lectura y la escritura. En efecto, escribo siempre leyendo, con libros al lado. No podría escribir si no estuviera leyendo al mismo tiempo algo que no necesariamente me inspira para escribir lo que estoy escribiendo, pero que me permite pensar en la tarea de escritora como lectora. De joven te diría que tuve mucha influencia de John Dos Passos, de toda esa literatura norteamericana, Hemingway, ¿no? Que al contrario era muy distinta a la que después marcó mi escritura, pero que fue como la que armó la primera base, para decir así, digamos, narradores muy, muy preocupados por una historia que contara al mismo tiempo un estado de su época, un estado de su tiempo, que fuera de alguna manera una escritura síntoma, ¿no? Sentía que necesitaba escribir algo que no estaba, que no había leído, que no estaba dicho. En general, probablemente también por mi tarea, tengo la sensación de que todo está un poco ya escrito. Entonces nada, no muchas veces siento con claridad, esto merece ser escrito bajo la forma literaria y no bajo la forma de una nota o de un comentario o de una investigación académica. Entonces cuando eso me ocurrió, que me ocurrió claramente con las anfibias y con un proyecto que ahora estoy hace un año trabajando, me pasó algo parecido, era comienzos del siglo XXI y yo sentía que faltaba, bueno, que me faltaba escribir algo a mí, pero que además quería escribir algo sobre mujeres. Las anfibias son una tribu de mujeres, es una de las 2 o 3 tribus que hay en ese libro, las rapadas, las anfibias, ¿no? Y también una escritura que tuviera un personaje colectivo. Me interesaba explorar esa figura, esa forma. Hay, por supuesto, un personaje principal que tiene relaciones con otros personajes, la niña, el padre, pero son en algún sentido, son personajes sin nombre. Son algo así como arquetipos que van desarrollando una historia que narra en verdad la historia de una ciudad y de esas tribus de mujeres que fundan la ciudad y que de alguna manera cuentan también para mí algo así como una especie de futurismo, de una cultura exhausta justamente con tanta historia, con tanta lectura, con tanta escritura. ¿Qué va a quedar de todas esas textualidades interpuestas que de alguna manera transmiten siempre las mujeres, ¿no? Las mujeres son las encargadas de transmitir de generación en generación. A partir de una pequeña idea y de una pequeña imagen de ver una nena comiendo tierra en un cementerio, comencé a seguir ese relato, a tratar de escribir eso que yo estaba de alguna forma viendo y a ver qué pasaba más allá de esa visión de comer tierra. ¿Cuál era el don que tenía esa nena de cerrar los ojos, comer tierra de cerca de un cuerpo muerto y poder ver qué había pasado con ese cuerpo antes de un femicidio, antes de una desaparición, antes de una muerte violenta? Creo que estamos en un buen momento y ahora que abrimos con mi compañero una editorial y los dos somos jóvenes, nos dimos cuenta que estábamos publicando solo a mujeres. En un año de existencia publicamos de entrada 6 mujeres, porque realmente no es porque era una decisión de publicar solo mujeres, porque veíamos que la obra que nos interesaba publicar y aportar a la cultura con esa obra, lo que más nos interesaba era la poesía en este momento de mujeres, ¿no? Veíamos una apuesta mucho más vertiginosa, una apuesta bastante necesaria para nuestro tiempo, y todo venía de las mujeres, así que también veo a muchas más mujeres editoras que están trabajando en el campo literario y están cada vez apareciendo más y siendo más valoradas también después de tanto tiempo de dificultades, así que es un momento para festejar y seguir pensando, discutiendo a la vez. Este momento creo que para todos está siendo un desafío muy grande, y personalmente para mí es muy interesante lo que está ocurriendo con el movimiento de mujeres, y creo que eso también tiene un impacto en la experiencia de las escritoras mujeres, lo cual no quiere decir que sea algo novedoso. Es decir, mi lectura también del movimiento actual de mujeres es que este movimiento es posible porque ya toda una generación o más de una generación estaba atenta a este tema, y había una tensión muy clara en relación con este tema, entre las amigas, las escritoras, las periodistas. Siempre este tema era un tema que se hablaba. Entonces, cuando digo este tema me refiero a algunas como reivindicaciones medio básicas que parecen. Bueno, me parece que, por supuesto, en este momento es muy posible que aparezcan nuevas sensibilidades literarias que no nos dábamos cuenta que podían estar tan a la vista. Y me parece que eso es muy, muy, muy rico y muy interesante. ¿Cómo tratar con la incomodidad que a veces pueda producir eso, que también entiendo que eso ocurre? A veces simplemente es... Bueno, a veces es muy bienvenida la incomodidad, a veces es una incomodidad muy necesaria. Ya también antes era incómodo y cómo no sostener a veces la leve incomodidad, que ahora se habla más de eso. Sí, por supuesto, como se habla en cada época más de un tema que aparece condensando una necesidad o una mezcla de necesidad, deseo, tensiones que se venía gestando de hace por lo menos 2 o 3 décadas en la Argentina, y que bueno, ahora tiene esta forma. Yo diría que para mí, por lo menos, la literatura es mi zona de desborde. Hay un desborde, digamos, allí es donde funciona algo, un exceso respecto de la vida cotidiana. Probablemente digo esto porque también sea mi modo de interpretar la tarea artística en general y la literaria en particular. Zonas de desborde, zonas de lo no controlable. Ni controlable, ni que uno quiera controlar, ni que sea... Por el contrario, aparece ahí justamente lo que está un poco enchastrado, lo que uno no sabe muy bien dónde ubicar, lo que es molesto, lo que es incómodo, pero también lo que parece como un horizonte a descubrir, lo que uno no tiene del todo claro. Yo, si tuviese que hablar del desborde en el arte, lo primero que me remite es a la poesía, a esa instancia de éxtasis que muchas veces trabajaba también Héctor Viel Temperley, justamente del éxtasis poético, del desborde, del sentirse en éxtasis porque se ha logrado conectar con aquello tan trascendente que tiene el proceso creativo. Sí, lo relaciono el desborde también con el concepto de la desmesura, que lo trabajó una poeta rusa que me encanta y que muchos seguramente ya conocen, que es Marina Tsvetaeva, y que dice algo así, que es imposible vivir en este mundo tan complicado sin la desmesura. Así que creo que estoy de acuerdo con ella, y ella pudo explorar esa desmesura, esa libertad, esa manera de sacarse, por así decirlo, ciertos preconceptos, el corsé en la escritura. Así que yo creo que apuesto por eso, y creo que la desmesura está muy cerca del desborde, y se practica la poesía bastante. El desborde es eso, para mí, fuera de los límites, lo cual es beneficioso para... En algunos momentos siempre se sale de los límites, qué sé yo. Estaba viendo, por ejemplo, el otro día una cosa sobre los Beatles, por ejemplo. Cuando aparecen los Beatles es un desborde sobre la música que se venía haciendo. Y es algo que es totalmente positivo. Pero por el talento que ellos tenían. Puede ser también negativo si no hubieran sido talentosos como fueron. Es decir, el desborde es a la salida de la forma, y en general se tiende a tener una forma. La naturaleza trabaja siempre sobre formas. Y nosotros también, cuando hacemos, como componemos un poema, estamos en la forma. Ahora, los desbordes son Rimbaud, por ejemplo, en poesía hace más de 100 años. Y bueno, fue un desborde benéfico. Cuando es así, bienvenido el desborde.